Thank you.
Felipe, María José, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa música. ¿Qué les parece este montón de gente a ustedes? Grande, es muy lindo estar frente a todos ustedes. De verdad desde chiquitito a mí me ha gustado estar al frente. Felipe, la presentación de ustedes se llamaba Una ruta sin atajos. ¿Eso por qué? ¿A qué quiere decir eso? Es que una ruta sin atajos, porque una ruta sin atajos fue el camino que nosotros tomamos. No hay atajos, no hay caminos cortos ni más fáciles. Es siempre para llegar al éxito hay que esforzarse mucho. Yo practico todos los días, 3 horas, digamos, con mi hermana. Es muy lindo tocar el piano. Hay que tener, para llegar a ser grande en el piano, para llegar a crecer, hay que tomar las rutas sin atajos. Porque lo que nosotros más hemos aprendido en a esta edad, cuando empezamos el concierto de Mozart, este que acabamos de tocar, que María se lo diga. Hay que tomar una ruta sin atajos. Significa que uno tiene que estar en la casa practicando, esforzándose hasta llegar al final, luchar. A veces hemos tenido que rechazar invitaciones de nuestros vecinos. María José, ¿cómo se llama el profesor tuyo? Don Alexander Sklutovsky. Sklutovsky. Es un ruso. Ajá. ¿Y es muy bravo o es buena gente? Es buena gente. ¿Sí? Sí. ¿No es muy estricto? ¿Qué les parece si le pedimos a Alexander que venga y salude? Esta es la tercera vez que tenemos un pupilo de don Alexander aquí en este escenario y realmente yo creo que don Alexander se merece más que un aplauso. Yo solo quería decir muchísimas gracias, solo quería decir que es un sistema que está no solo yo trabajo, está un sistema de trabajo en equipo. Aquí trabajamos, es cátedra de piano principal de Universidad Nacional y Instituto Superior de Artes, que trabajan muchos doctores, másteres, este es gran equipo. Trabajo con ellas. Muchas gracias. Gracias.